aunque ácida. La naranja es una fruta deliciosa e infaltable en la mesa del ser humano. Y aunque es de origen asiático, hoy por hoy se cultiva en la mayoría de los países del mundo. Es un esperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida, y su pulpa está formada típicamente por 11 gajos llenos de jugo, que a decir verdad todos conocemos, porque ¿quién se ha podido resistir a un delicioso jugo de naranja? Quizá pocos. La naranja es una fruta infaltable en la canasta familiar de los colombianos, y a pocos metros del casco urbano de Ocaña se encuentra ubicada la finca El Pantano, en la vereda La Unión, donde alrededor de 800 árboles de naranjo acompañan a este hermoso lugar. Esto es Amigos del Campo, bienvenidos. Como lo hemos mencionado en programas anteriores, la naranja es una fruta con altos contenidos en vitamina C, flavonoides y aceites esenciales, lo que la hace tan apetecida pese a ser cítrica. A pocos metros del casco urbano de Ocaña se encuentra una finca que dedica la mayoría de sus tierras al cultivo de naranja, y aunque aún no han tenido la posibilidad de tecnificar este proyecto, ha sido muy productivo en esta zona de norte de Santander. Así lo asegura el señor Edgar Páez, administrador de la finca, que ha dedicado muchos años al cuidado de este cultivo, pero que él mismo reconoce que no necesita de tanta asistencia para hacerlo florecer, pues sus árboles son muy productivos y crecen poco a poco. Nosotros a veces le echamos químico y agüita para ver si se salva una poca, porque hay palitos que no les queda nada. Eso es igual que cualquier otro cultivo, ya abonar y estar los arreglando, troqueando. Existen numerosas variedades de naranja, siendo la mayoría híbridos producidos a partir de las especies Citrus Maxima. En este lugar existen alrededor de 800 árboles sembrados aproximadamente, y aunque no necesitan tantos cuidados, muchos agricultores afirman que el verano, entre otros factores, han limitado de alguna manera la producción. Pues por un lado el verano, por otro lado a veces muchas pestecitas le caen a los palos. Ahorita aquí está cayendo a unos palos que están en amarillo. Y entonces por ese lado siempre hay muchas pepitas que se caen. También porque se están madurando así chiquititas. El verano las tiene, las está dañando. Ahora se dificulta más, ¿sí? Porque donde no hay riego, ¿cómo? Sin embargo, hay quienes, pese al verano, continúan cultivando y tratando de mantener los naranjos vivos en sus huertas. Los cítricos son plantas perennes que requieren cantidades considerables de agua que le permitan llevar a cabo sus funciones fisiológicas adecuadamente. Un estrés hídrico de los árboles afecta negativamente el crecimiento vegetativo, la producción y la calidad de los cítricos. En este sentido, cuando la humedad del suelo es insuficiente para satisfacer las necesidades hídricas de los árboles, es necesario suministrar cantidades adicionales de agua por medio de técnicas de riego. La técnica más eficiente de riego es el goteo, pero por falta quizá de recursos e información, existen campesinos que aún riegan sus cultivos de manera manual. En la mañana tiene que ir a mirar lo que es la agua, a ver que, si está funcionando los motobombas. En tiempo de verano hay que estar riegue y riegue, y este añito pues ha estado seco. ¿Cómo riegan ustedes? No, pues aquí la agüita en la patica. ¿Por goteo? No, así cada cual con su manguerita va echándole al palito. Aunque dispendioso, es un trabajo sencillo que todos en la finca, mamá, papá e hijos, realizan y que además disfrutan hacer. A veces dos. Sí, dos, todo lo de, cuando regamos, el día que regamos son de a dos, porque lo que saca el motobomba para dos mangueritas, entonces de a dos vamos regando. La señora Joana es la esposa del señor Edgar, una mujer que lo apoya en todo.
más aún en el proceso de riego, teniendo en cuenta que se realiza manual y requiere personas en el campo, a diferencia del sistema de riego por goteo o aspersión, que trabaja prácticamente solo. Cuando hay riego y no haya quien más le colabore a él, yo le colaboro en ayudarle a regar. El requerimiento de agua de los cítricos está influenciado por las condiciones climáticas y las características de la planta, características aerodinámicas y regulación estomática de las hojas. Generalmente, las necesidades hídricas de los cultivos son estimadas a partir de la suma de la evaporación del suelo y la transpiración de la planta, proceso conocido como evapotranspiración. Por eso, este proceso se desarrolla día por medio. Sin embargo, y gracias a las inclemencias de la sequía, todos los días estas personas están regando los naranjos. Aquí cuando está el verano es día por medio. Sí. ¿Cuánto tiempo dura? Eso lo dividimos los lotecitos, como decir, hoy regamos este lote, mañana regamos aquel, pasado mañana regamos el otro. ¿Pero duran por ejemplo todo el día? Mediodía, porque aquí en la mañana sí no regamos nada. En la tarde, para que en la noche permanezca ahí fresquito. Pero el sistema de riego, aunque indispensable, no es lo único que debe implementarse en un cultivo de naranja. Hoy en día la tendencia de la citricultura se dirige a utilizar una mayor cantidad de árboles en menor área. Por lo tanto, es indispensable tener un manejo intensivo de las plantaciones con el propósito de obtener mejores rendimientos y un mayor beneficio económico en el menor tiempo posible. Una práctica indispensable para lograr lo anterior es la poda, la cual dentro de los principales objetivos que persigue es una mejor distribución del área foliar e iluminación, mayor ventilación, formar una estructura para soportar la carga de fruta, equilibrio entre la vegetación y fructificación, recuperar plantas agotadas para regresarlas a una producción normal, reducir la alternancia de producción, entre otros. Claro, sí, también apodarlos para que ellos no crezcan tan altos, sino se vayan bien bonitos. Él los poda, sí. A su manera de verlo, la señora Joana nos explica por qué podan sus cultivos. Pues por un lado, pues ellos se van a crecer demasiado alto, entonces para bajar la naranja es más difícil. Y así no, ellos se van yendo hacia los lados, entonces es más fácil. En otras palabras, la poda en cítricos, como en cualquier otro frutal, consiste en modificar la estructura de la planta mediante la eliminación y acortamiento de partes de las ramas para facilitar la formación, iluminación y aireación de la copa y recolección. Por eso, el tiempo en este cultivo de podar también está directamente relacionado con el clima. Como cada 6 meses o cada año, dependiendo también a cómo ellos se vayan saliendo. Con la poda se puede mejorar la producción y calidad de los frutos. La poda está relacionada con el balance entre el desarrollo vegetativo y reproductivo del cultivo, pero la poda se encuentra estrictamente ligada al proceso de limpieza del suelo. Eliminar la maleza y las plantas que nacen alrededor del naranjo es tan importante e indispensable como las otras dos funciones anteriormente mencionadas. Pues el siempre mantener los árboles limpios, tener deshiervado todo. No, pues apenas va viendo hierba y él va deshiervando. Esto sobre todo cuando las lluvias mojan la tierra. Por un lado, pues no hay que regar, pero por el otro lado, entonces se hierba mucho, entonces pues tiene que hierbar. Como cualquier otro, el cultivo de naranjo requiere abono y químicos que lo mantengan productivo y vivo, eliminando plagas y microorganismos que van adquiriendo durante su ciclo de vida. Aquí quizás eso vamos de año a año, porque este año lo que le hemos echado una solita vez, claro que le echamos de abono de ese, de estiércol, de marrano, a principio de año fue. Y ahorita le hace como 15 días le tiramos el químico. Hacemos una pausa, pero en instantes regresamos con más de esto que se llama Amigos del Campo.
Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor Agropocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y Agropocho trabajando. Agropocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. Son muchos los derivados de la naranja que se pueden aprovechar para elaborar diferentes productos comerciales. Productos como el vino de naranja, que aunque en muchos lugares del país es fabricado de manera higiénica y muy tecnificada, en González César, un hombre humilde pero muy trabajador, encontró en este derivado más que un producto para comercializar este proyecto, que apenas va creciendo, pero que se convirtió en su estilo de vida. Este fue, empezó desde que empezamos, se le puso, pues yo le dije a un hijo, y entonces me dijo, pues pongámoslo vino de Castilla, ¿sí? Porque pues, la familia Castilla no hay como para darle cachín, ¿sí? Entonces ahí empezamos y ahí se quedó y se protocolizó aquí ya Castilla. Y lo elabora de la siguiente manera. El primer paso pues es conseguir la naranja. Bueno, se consigue la naranja, a veces me la traen aquí, yo la encargo por los campos, en los campesinos ahí, y me la traen, o de no, yo voy y la traigo. Bueno, en fin, como base, la base fundamental es la materia prima, es la naranja. El primer paso para la preparación es este que voy a empezar a exprimir. Se empieza aquí pues en una forma manual, porque no, en este no se pudo porque deja mucho líquido, entonces voy en esta forma manual, porque en esta sí le saca bien el jugo. Aunque es un poco como muy artesanal, pero entonces es la mejor manera, ¿no? Porque se puede, que no se pierda el líquido, porque pues esto sale costosito. Bueno, este es el primero. Ah, hay otra cosita que es la naranja, pues tiene que estar bien madura para que es más suave para exprimirla y da más rendimiento en el vino también, porque cuando está muy verde, esto lleva más panela y gasta más tiempo en dar punto. Y aquí pasamos aquí al colador este. Bueno. Y aquí pues yo le saco esta porque es que eso, cuando ya el vino que ya ha fermentado por ahí unos 15 días o un mes, es una costra amarilla abajo, entonces con esto le saco un poquito para que rinda más allá. Sí, porque es, bueno, y aquí le echamos en este, aquí la pasamos aquí, a este recipiente yo le echo tres panelas, yo le echo así por pedazos, por ejemplo así le echan porque ella el mismo líquido la disuelve, sí, la dilata, entonces ahí, bueno, este es el proceso, toque echar. Luego de esto, y con el recipiente totalmente lleno de zumo de naranja, hay que dejarlo reposar para que tome consistencia de vino. Ya terminamos el segundo paso, ahora seguimos al tercero, que se pasa aquí. Ya yo lo traigo y lo pongo ya aquí en fermentación. Esa fermentación dura, por decir algo, un mes, ella empieza a fermentar como guarapo. Y ya por allá del mes en adelante se empieza a aquietar y a los tres meses ya está dando el color de vino, ¿no? Y entonces de aquí, bueno, yo lo agarro con una manguerita aquí, de esta manguerita lo pasa uno a otro recipiente
y ahí sí se... y luego hay que darle el dulce también, por ejemplo, con azúcar. Yo le echo azúcar porque hay que darle el punto de porque con la mera panela queda siempre, a veces no da el punto. Entonces se sazona, diremos así, con el azúcar. Yo le echo azúcar y ahí sí lo dejo quietico. Se deja que ya pasa este proceso. Ya pasa, ya desde los 3 meses en adelante, ya pasa, ya queda ya de se puede tomar, pero es mejor dejarlo, entre más tiempo se deje mejor, porque él ya empieza el sabor de vino. Ya la más, bueno, estamos en el tercer paso. Y ya el cuarto paso, pues ya diremos a la parte comercial. Sí, ya con la etiqueta. Ya estoy yo, pues primero fue una parte ya, primero empecé, fue como se dice, con las uñas, y ahorita pues ya va cogiendo más color. Sí, ya yo le he cogido también más amor. Esto es un trabajo en casa, que es bonito por eso, porque la familia le ayuda a uno y siempre se centavea por ahí, siempre algo sirve. Bueno, entonces esta es la parte, aquí pues dice vino de Castilla 100% natural, González, Rincón Fresco del Ardiente Cesar, y ahí está para los pedidos, el número del celular. Aunque esta es su prueba piloto, al señor Hermídez le agradó su proyecto, tanto que se visualiza en el futuro con una empresa tecnificada y certificada, pues en esta prueba que hace ha podido comprobar que sí se puede comercializar el producto, esperando entonces tener los recursos económicos para crear la fábrica y comenzar a comercializar el vino de Castilla. Uno no se preocupa porque no se daña, entre más se deje, mejor. Sí, inclusive un vino de estos se deja, por ejemplo, 2 años, eso queda, eso es algo que añejo, se añeja muy sabroso para tomar. Yo pienso o sea, como eso, yo tengo la visión de esto, mejorarlo. Pero entonces, pues, lo que pasa es que, pues, me parece que hay recursos también que lo hace falta. Usted sabe que hoy en día todo es, cualquier cosa que uno invente, hay que invertir. Sin embargo, pues no, lo importante es arrancar en cero. Yo siempre he leído mucho de sobre la fábrica que hay en Colombia y han empezado en cero y dónde están. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Sí, lo importante es uno no rendirse en el camino, sino seguir adelante. Sí. En vino, en jugo o como sea, la naranja siempre será una excelente compañera a la hora de alimentarnos saludablemente. La invitación entonces es a consumir la naranja y apoyar el progreso campesino de nuestra región. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que los contenidos hayan sido de su agrado y, si Dios lo permite, desde otro mágico lugar nos volveremos a encontrar en esto que se llama Amigos del Campo. Hasta entonces.